Bueno, pues como les adelanté, ya miren cuánta juventud en el estudio. No lo digo por Jorge ni por mí, sino por Scarlett y por Sofía, que nos vienen a invitar a un evento. Ellas forman parte de la compañía Quinta Pared Teatro del Tec de Monterrey. ¿Es correcto? Sí. Bueno, Scarlett, tienen mañana la presentación, ¿verdad? Sí, sí, ya mañana, sí. ¿Y cómo andan, nerviosas? ¿Cómo es? Las dos son actrices. Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo andan? ¿Cómo es las horas previas a una presentación? Pues yo creo que hay mucha emoción, mucha anticipación, y especialmente porque todos queremos hacerlo bien, todos queremos que salga muy bien. Entonces nos hemos preparado mucho. Sí, mucho. Y luego esta semana hemos estado ensayando mucho y ya hoy es nuestro día de descanso. Ya mañana la gran función. Ajá. Mañana va a ser a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Siete de la tarde. En el Teatro Emiliana de Subeldía. Sí, ¿cuántos son los actores en la escena? Son 10 actores. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué obra es? La obra se llama Abrazados. Es de un escritor francés que se llama Luc Tartar y es una, lo que estamos presentando es una adaptación. Uh-huh. Y le vamos a dar pues nuestra interpretación a la obra. ¿Y quién hizo la adaptación? La adaptación fueron tres directoras, la Ajá. maestra Edilia, que es la directora del grupo Quinta Pared, y dos alumnas, de una de prepa y una de profesional. Una se llama Ivana Astiazarán y la otra chica se llama Paulina. Uh-huh. Bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos encontrar en esta obra? A mí me entusiasma la idea de verlas tan jóvenes ya en el mundo de la actuación, que además les gusta mucho y que lo hacen muy bien. ¿Qué podemos encontrar en la obra? Bueno, la obra se trata de Jonathan y Latifa, que se dan un beso en el patio de la escuela y eso crea una conmoción, es un flechazo, es un shock, y más o menos ahora habla de el impacto que ese beso tiene en los estudiantes, la enfermera, el director, los padres, etcétera. Sí, y lo padre de esta obra es que habla de temas que los jóvenes quieren decir, entonces esta obra es ideal para jóvenes, adolescentes que están pasando por la pubertad y también para adultos, ¿no? Que los adultos escuchen qué es lo que quieren decir los jóvenes. Sí, porque supongo que nos darán ahora sí que sugerencias a lo largo de la obra para abordar el tema. De repente a los adultos se nos complica abordar temas con los jóvenes, con los adolescentes especialmente. Entonces me imagino que ahí nos darán alguna idea de cómo tratar esos temas, ¿no? Sí, pues de cómo se sienten los adolescentes, como desde nuestro punto de vista. Ajá. Y bueno, ustedes 18 años, ¿cuántos años tienen? Yo tengo 20. ¿20? ¿20? Ya, ¿vas a votar por primera vez también? Sí. Sí, tú también, Scarlett. También. Sí, sí. Oye, qué emoción, ¿no? Sí, qué emoción que puedan ya votar, me imagino que van a ir, claro, de la idea de que van a ir a votar. Claro. ¿Qué dicen los de su generación? ¿Andan entusiasmadas con la idea de votar? Yo creo que sí, en mi generación es el año que muchos van a cumplir 18, sí. Y es la primera vez que pueden votar, entonces es muy emocionante que cumples 18 y ya puedes votar. Sí. Sí, igual conmigo en mi generación, muchos sí están entusiasmados, igual es la primera vez para muchos, de que tienen mi edad, 20 años, igual muchos sí están animados a votar. Padrísimo. Sí. Bueno, y volviendo al teatro, ¿qué les deja el teatro? A mí me deja simplemente, es una manera de expresar lo que siento o lo que vivo y también poder contar las historias de otras personas. Simplemente creo que es una manifestación de pues lo que alguien trae en la cabeza o en el corazón. Sí, para mí el teatro, como dijo Scarlett, estoy de acuerdo con ella, que es expresar los pensamientos de otra persona, expresar, vivir el personaje, ¿no? Que es otra persona, y expresar temas que pueden llegar a ser controversiales, temas que se quieren decir al mundo, ¿no? Uh-huh. Y temas que son importantes, como en la obra, ¿no? Que se toman temas muy importantes para los adolescentes. ¿Cuál es un tema importante para ustedes? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les motiva? Que a veces les quite el sueño o nada les quite el sueño. Bueno, ¿cuáles son los temas que a ustedes les importan? ¿O les preocupan? Pues dentro de la obra o... No, en general, a ustedes como generación. Pues, por ejemplo, temas como el rol de la mujer,
errores de género, temas uh-huh. de género, pues que también aparecen en la obra, ¿no? Pues temas de sexualidad, de relaciones interpersonales, también relaciones con nuestros papás. Uh-huh. Yo creo que son temas que son pues muy relevantes para los adolescentes. Excelente. Sí. Pues las felicito. Qué bueno que estén haciendo teatro, qué bueno que se estén expresando, que lleven el arte a su generación principalmente. Sí. Y qué emoción verlas comprometidas y emocionadas con el teatro, sí, uh-huh. pero también con la posibilidad de votar. Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, mañana viernes a las 7 de la tarde en el Emiliana de Subeldía. Ahí están los detalles para que pues lo comparta con sus hijos, con sus hijas, que vaya usted, en fin, ojalá que se vayan en familia, caramba. Sí. Van bueno. a disfrutar mucho. Bueno, mucho sí. éxito, muchachas. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Pausa, volvemos.